¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola cómo baila. Me acerco y le tiro todo un verbo. Tomamos tragos sin pero, solo tentación. Le dije, conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa. ¿Quién te va, mija? Y por la doble P, viejo. Así nomás, compa Pedro, puro eslabón armado. A las plebitas. No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro pegadito de su mano, mi compañía se la creo que al par. Y obviamente, tercer bloque de la Liga Santafesina y su espacio con un torneo que dice muy bien Lucho, que vamos a estar cubriendo en este fin de semana, estuvimos en el ascenso. Claro, exactamente, porque no tuvimos partidos correspondientes al certamen de la primera división. Vamos a explicarle a la gente, Fabi, sí, cómo se va a jugar la segunda parte en la máxima categoría. Está bueno, se me va gusta dividir en dos zonas. Un poco de la liga. Sí, después habla los playoffs, los famosos cruces para buscar el campeón. Van a estar picantes esos cruces. Lindo, muy interesante. Así que bueno, vamos a estar atentos, siguiendo lo que pasa a partir del otro fin de semana, donde estará comenzando una de las zonas. Y en el primer fin de semana de septiembre arrancará la otra, porque bueno, hay una zona que tiene un equipo más que la otra. Así que bueno, todo se viene en la Liga Santafesina ya con la segunda parte del año. Pero lo que sí se sigue jugando es el certamen de la Primera B. De hecho, este sábado tuvimos la fecha número 26 del certamen del ascenso. Fuimos hasta Altos del Valle, la cancha de Banco Provincial, porque allí el elenco bancario recibió la visita de los juveniles. ¿Necesitas renovar tu negocio? Asesoramiento y ejecución en nuevos comercios. Walter Varas, instalaciones comerciales. Sábado de Liga Santafesina de Fútbol. En este caso, sin actividad correspondiente al torneo de Primera División. Estamos en el receso de invierno, en el certamen de la máxima categoría, que ya a partir de los próximos fines de semana volverá en un certamen diferente, donde se va a dividir todo en dos zonas para después ir buscando los cruces de playoff. Pero sí, lo que tuvimos este fin de semana fue una nueva fecha en el torneo de la Primera B, que no da respiro, no termina, es un certamen largo, donde por ahora el que manda es Vecinal Gálvez, que este fin de semana empató 0-0 como local contra Atenas. Viene resignando algunos puntos en las últimas fechas el equipo de Vecinal, y eso le ha permitido a los otros clubes que venían allí en el pelotón de arriba tratar de acercarse, como para ver si en este tramo final del campeonato se puede arrebatar ese primer lugar de la tabla de colocaciones, recordando que el primero asciende de manera directa para estar la próxima temporada en la Primera División A. Llegamos con nuestra cámara hasta Altos del Valle, la cancha de Banco Provincial, allí en el predio del equipo bancario, un histórico que tiene el fútbol de la liga, que ya hace un par de temporadas que está militando en el ascenso. De hecho, se le viene negando justamente el regreso a primera, perdiendo finales, llegando hasta la orilla, pero no pudiendo conseguir ese objetivo de regresar a un banco que en este partido que estamos repasando terminó ganando como local 1-0 frente a los juveniles. Y vamos a aprovechar también estas imágenes para hacer el repaso con todos los resultados que tuvimos en esta jornada, como decíamos, 26º capítulo de un torneo que es largo y todavía falta bastante para entrar en etapa de definición y después con lo que serán los cruces buscando el segundo ascenso. Floresta le ganó en Santo Tomé 1-0 a Nacional. Ganó la Academia Cabrera
que se acercó, está segundo, buena victoria para Academia, que superó como local 4-2 a Defensores de Peñalosa. También ganó Atlético de Arroyo Leyes como visitante 3-1 ante Don Salvador. 0-0 fue en Rincón el Cádiz contra los Piratitas. 2-2 terminaron el Deportivo Agua y San Cristóbal. Ganó el Deportivo Santa Rosa como local 3-2 sobre Loyola. Fue triunfo de los canarios 2-1 como visitante sobre Defensores de Alto Verde. Como decíamos, empató el puntero en esta fecha 0-0 Vecinal Gálvez contra Atenas. Tenía un rival complicado, duro Vecinal, pero bueno, pudo rescatar un punto ante el Griego. Y también se dio la victoria del Pozo, que viene en una cierta levantada después de un flojísimo comienzo. El Centro Cultural y Deportivo El Pozo pisó fuerte en Coronda y le ganó 2-0 a Belgrano. En los resultados entonces que se dieron en este sábado en lo que es el fútbol de la Liga, torneo de la Primera División B. Repasando nosotros las principales imágenes de la victoria de Banco Provincial, que le ganó como local 1-0 a los juveniles. Sueña el elenco bancario con tratar de por lo menos clasificar para jugar el octogonal final y ver si tiene alguna posibilidad de volver a Primera División en un torneo que viene mandando a paso firme Vecinal Gables, más allá de esto que marcábamos, que en las últimas fechas resignó algunos puntos y eso le permitió, por ejemplo, a la Academia Cabrera, que después de un traspié que sufrió a mitad de campeonato, parece haber encontrado de nuevo el rumbo y por eso, tras lo que fueron los últimos triunfos y sobre todo la victoria de este sábado jugando como local contra Defensores de Peñalosa, acercarse al primer puesto, porque es esa, la primera colocación, la que van a buscar por lo menos los equipos que están allí entre los puestos de arriba, como para tratar de asegurarse el ascenso de manera directa. Pasó una nueva fecha en el fútbol de la Liga, torneo de la Primera B, aguardando lo que va a ser a partir de el último fin de semana de agosto y el primero de septiembre, el comienzo en el campeonato de Primera División, recordando que Náutico Elquilla ya se ha quedado con lo que fue el torneo de apertura Chiche Calvet en la máxima divisional del fútbol de los barrios. Ganó Banco Provincial, hasta allí fuimos para repasar lo más importante, victoria del elenco bancario que como local superó 1-0 a los juveniles. Y nos seguimos ocupando de lo que pasó este sábado. En este caso, nos vamos hasta el predio de Sifu, que hoy pertenece a Unión, porque allí las chicas del Tate, por la fecha número 4 del torneo clausura en el certamen de la Primera C que organiza la AFA, recibieron la visita de Deportivo La Ferrer, uno de los equipos fuertes que tiene este certamen, que de hecho le había ganado ya Unión en lo que fue la primera parte del año. Vamos a presentar las imágenes con los goles. Hacemos el repaso de un nuevo partido de Unión jugando en el femenino de la AFA. Hielo. Hielo. Hielo cristal. Viaggio. Hielo cristal. Importantísima victoria para el equipo de Paulo Poggia. Este sábado por la mañana Unión recibía a Deportivo La Ferrer en el predio de Sifu por esta fecha 4 en el torneo del fútbol femenino, certamen de la Primera C que organiza la Asociación del Fútbol Argentino. Y sabía el Tate que enfrente estaba un rival complicado. Recordemos que La Ferrer le había ganado a Unión en el único partido que perdió en el primer torneo del año. Por eso las chicas del Tate querían tomarse una especie de revancha. Y vaya si lo pudieron conseguir ganando 1-0 en este encuentro que estamos viendo. El gol de Melina Reus sobre los 3 minutos del primer tiempo. Rápidamente encontró el tanto y después aguantó. Hubo que defenderse por momentos, por supuesto, para quedarse con estos 3 puntos que son de vital importancia para seguir allí, en lo más alto de lo que es su zona, teniendo en cuenta que ha ganado los 3 que jugó, recordando que en la primera fecha Unión ya quedó libre. Vamos a repasar la formación con la cual Poggia decidió comenzar este partido, que lo tuvo a Zaninetti en el arco, López, Retamal, Sofi Chemes,
Micaela López, Maylen Herman, Aldana Villalba, Yamila Suárez, Milena Reus, Mara Domínguez y Delfina Tudino. Con esas 11 jugadoras, Unión empezó este partido que, repetimos, terminó ganando por 1-0 contra Deportivo La Ferrer. Importantísimo el triunfo para el equipo rojiblanco, que de esta manera sigue con sus ilusiones de tratar de conseguir el ascenso. Más allá de lo que pasó en el primer torneo del año, las chicas demuestran fecha a fecha, fin de semana tras fin de semana, que están a la altura de las circunstancias, que están realizando una muy buena campaña. Se festejó y mucho esta victoria por el rival que estaba enfrente, porque le permite a Unión marchar con puntaje ideal y seguir así, ilusionándose con tratar de conseguir el ascenso en su primera temporada en lo que es el fútbol femenino de la AFA. Fue triunfo, 1-0, gol de Melina Reus. Ganó el Tate como local ante Deportivo La Ferrer. En IQM Insuquim, nuestro proceso empieza y termina con el productor. Es así como en IQM garantizamos la trazabilidad de nuestros productos y servicios en nutrición y sanidad animal. IQM Insuquim. Optimizamos rendimientos. ¿Necesitas renovar tu negocio? Asesoramiento y ejecución en nuevos comercios. Walter Varas, Instalaciones Comerciales.